mis cafezosas hermosas, hoy viernes les traigo un truco casero para facilitarle la vida como de costumbre. ¿Qué vamos a necesitar? Pues nuestras hierbas. Vamos a aprender hoy cómo conservar nuestras hierbas si de repente usted tiene problemas con el culantro, con el apio, con el perejil, con el orégano, con la menta, con todas las hierbas que a usted le gusta manejar para poder cocinar en casa. Ese es el momento de que usted aprenda la manera en cómo conservarlas, muy fácil y sencilla. Yo lo voy a hacer hoy con perejil y con ajo, porque es como, esos son como los condimentos que más me gusta utilizar al momento de cocinar. Por eso vamos a aprender a conservarlos. Vamos a tener por acá lo que vamos a necesitar. Es muy facilísimo. Tenemos una cubeta de hielo en la que nosotros hacemos el hielo normalmente en nuestra casa, en el que guardamos el agua para hacer estos cubitos de hielo. Esto es lo que nosotros vamos a necesitar. Además, las hierbas que usted quiera conservar, cualquiera que sea, siempre y cuando sea de estas así verdes. Y también, pues yo tengo hoy un buen elemento diferente en el que vamos a aprender a hacerlo también con el ajo, porque a mí me encanta y me fascina cocinar con ajo. Las comidas condimentadas realmente son mis favoritas. Entonces vamos a comenzar y vemos fácilmente cómo lo vamos a hacer rápidamente. Necesitamos aceite también, el de nuestra preferencia. Si tiene de oliva, muchísimo mejor. De canola, de el que usted guste. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a guardar nuestras hierbas. Yo, como le digo, a mí me encanta el orégano, le da un sabor exquisito a la comida, totalmente delicioso. Aparte que nos proporciona olor, también las podemos combinar. Fíjense que sería una muy buena idea combinarlas también. La albahaca, uy, qué rico, es buenísimo. Y la menta también, la hoja de menta la podemos poner acá. Dependiendo de lo que vayamos a cocinar, pues lo vamos a utilizar. Porque esto yo ya lo traigo lavado. Recuerde que cuando hagamos este truquito, no es que vamos a tener nuestra hierba ahí por 2 meses, una semana. Por lo general, voy a dejar hasta acá y ahora voy a proceder con mi cabecita de ajo. Esto va a ser lo que vamos a aprender a conservar acá. Facilísimo. Bueno, aquí voy a quedar toda olorosa a ajo. Uy, lo mejor para los vampiros. Dice Grosso que esto espanta a los vampiros, pero es justamente esto lo que nosotros necesitamos. Los murciélagos, las murciélagas, todas estas chicas que quieran... mentiras. Entonces, cuando ya tenemos nuestros ajitos pelados, esto lo vamos a hacer porque de repente, imagínense que a mí me sucede cuando hago el arroz. A mí me gusta condimentar bastante el arroz. ¿Y qué sucede? De repente... Mientras pelo esto, les voy a contar. Cuando yo vengo y comienzo a pelar, a picar el condimento que quiero poner en el arroz, el chile, la cebolla, ¿qué sucede? Siempre, por lo general, ya tengo puesto el aceite. Entonces, cuando quiero comenzar a sofreír, se me quema el aceite. Realmente no soy muy buena en la cocina, pero... de hacerlo, ¿cierto? Pues, ¿qué sucede? Entonces, esta es una gran idea. Ya le voy a contar por qué. Porque cuando nosotros ya tenemos nuestros cuadritos así, bueno, ya tenemos pelados nuestros dientes de ajo. Observe, de esta forma. Los tenemos acá. Entonces, vamos a proceder a picarlos un poco. ¿Ok? Bueno, realmente no tan picaditos, porque le voy a decir, a mí me encanta el ajo, pero no me gusta como sentirlo, como ver el diente de ajo realmente ahí. También podemos hacer otra opción, que sería rallarlo. Vale.
Bueno, esta va a ser de grosito porque a él dice que le gusta el ajo rallado. Ok. Total, es que Ana se va a ir con un aroma exquisito de acá. Bueno, voy a seguir partiendo estos así normal. Acá tenemos los cuadritos. Y es bueno esto porque, como les estaba contando, nos va a facilitar el trabajo allí en casa. Voy a picar uno más, voy a pelar uno más para que nos quede totalmente llena la cubeta. Vamos a necesitar, creo, un poco más de aceite para poder llenarla. Dice Grosso que ya no, que es suficiente. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Una vez que ya tenemos nuestra cubeta llena de las hierbas que queremos guardar, vamos a proceder a llenar con aceite cada uno de los cubos de hielo. De la cubeta que sería de hielo, pero la vamos a utilizar para eso. ¿De hielo? Es correcto, de aquí lo vamos a hacer una por una. ¿Y esto qué vamos a hacer con esto? Esto lo vamos a poner a congelar en nuestra refrigeradora hasta que quede totalmente blanquito de una vez. Creo que lo vamos a mostrar al final del programa cómo queda, para que usted pueda ver. Quede ahí, sencillamente lo que vamos a hacer es en nuestras ollas en las que nosotros queramos cocinar, vamos a agregar este cubito de hiel, bueno, que sería de hierbas con aceite, y vamos a proceder con la cocina. Acá podemos guardar lo que nosotros queramos. Por favor, dice Grosito que él me quiere ayudar a hacerlo. Y lo podemos hacer con todas las hierbas que tengamos en casa. Una vez que ya tengamos esto lleno, se nos va a facilitar el trabajo, porque en vez de andar buscando los condimentos, bueno, en caso que sean hierbas y lo demás, sencillamente vamos a agarrar nuestra cubetera y la vamos a poner en las ollas. Y esto, créanme, ¿quiere masajito? Doble ración. Doble ración. Bueno, a Grosso le gusta mucho el ajo. Está con los vampiros. Ya va a ver, cuando Fofo mire esta maravilla que acabo de inventar para facilitarle la vida, va a quedar encantadísimo. O sea que aquí vamos a tener un poco más. Aquí tenemos sin un pedacito de cáscara o piel o concha, como diría Rodolfo, no sé. Y aquí vamos a agregar doble porque vamos a necesitar más ajo y menos aceite. Acá tenemos nuestra cubeta de hielo llena. Ya la tenemos completa. De esta forma nosotros vamos a poder guardar todas las hierbas. Ya le mencioné la albahaca, el perejil, el orégano, la hoja de menta. Si quiere guardar culantro picadito también lo puede hacer, porque de esta forma no se nos va a descomponer, no se va a podrir y vamos a poder tenerla siempre. Eso sí, esta mezcla, esto que nosotros estamos haciendo, no puede durar más de una semana, tiene que ser menos, exactamente por lo menos de unos 3 a 4 días usted lo puede utilizar para facilitar su vida. Espero que lo haga en casa, que lo ponga en práctica, porque es una buena forma y créanme que a mí por lo menos me facilita completamente la vida. Vamos a continuar con más de este delicioso café.